Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora, empecemos. Ahora que nos puse. Madre mía, llevo un rato muted. Me cago en Dios, la verdad. Pero bueno. El caso es que estaba explicando que contra nosotros al principio hay que tener un poquito de cuidado. De que nos meta un gank. El Zac. Pues además está por arriba. Y podría intentar cosas no muy divertidas. Pero bueno. Es lo que hay, ¿no? 9 días sin streamear y se me olvida streamear, gente. Es lo que hay. Es lo que hay, es lo que hay, me muteé. Allá vamos otra vez. ¿Le juego? ¿Le empiezo a jugar agro o qué? Me quiero maxear la Q para conseguir la prio aquí. Hay que tener cuidado de no spamear muchos tentáculos que no podamos proteger. Que eso podría pasar. Vale. Están gankeando a mi mid. Si me como un gank aquí, creo que es mi culpa, ¿eh? Pero es que me queda poco para subir al 6. No temo, no me canso. Y nunca me... Vale, soy 6. Ya está. Ya está. Tengo que ir ahí. ¿Puede alguien venir aquí? Vale, perfecto. Vale, vale, vale. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Importante aquí, ¿pusear esto o no pusearlo? No pusearlo, ¿eh? Creo que el meta es no pusear esto. Pues se pusea para mí. Pero quizá me tengo que gastar teleport a cambio. Vale. Me compro esto, me compro botas. Solo lo que vive tiene valor. Me tengo que tepear. Aquí me tengo que tepear, gente. Necesitan sabiduría, no necesitan dientes. Aquí que no me ganqué, creo que es un error porque tendría free kill. Pero bueno, como él vea, ¿eh? No pasa nada. No pasa nada, gente. Buen provechito a todos los que veis esto comiendo. Y ahora probablemente empiece el infierno de Nasus en este planeta. Oh, no. Ha muerto un enemigo. Bueno, empieza encima a llevar skills mi Aurelion. Qué mala suerte, ¿no? Ok, hay que tener cuidado. Tengo R ya. Tengo R. Hay una Janita. Esa me la puedo liar un poco. Pensad que el daño que le metemos al alma es el que le metemos al campeón, ¿eh? O sea que a este ya nos lo vamos merendando. ¿Es este ranqueo, gente?
No puedo jugar el Nasus bien, ¿eh? Vale. Mira la diferencia de farmeo. Es que es eso. Vale. Se queda la wave freeze. Tenemos por base. 80 minions a 40, gente. No puedo hacer milagros, no puedo obrar aquí. No puedo obrar milagros. Así que parece que toca Wiki. No me gusta esto. ¿Sale bien? Pero salió bastante mejor de lo esperado. Hoy se pusía para mí. Bueno, ha salido bastante mejor de lo esperado, ¿no? ¿Cómo les gusta forzar boludeces a los junglas? O sea, es que eso es increíble. Como veis, probablemente somos de los que más hemos estompeado la línea, aunque no hayamos sacado excesivas kills, porque... Bueno, por esto y la hoy es injugable para Nasus, que muchos Nasus se piensan, no, es que me estaqueo los tentáculos, mira, no te, te vas a estaquear tentáculos en early. Luego no vas a poder jugar, porque eres totalmente melee. Nos hemos llevado dos Kevin, no está mal, ¿eh? Dame bien, los Kevin son un objetivo bastante sobrevalorado. Entiendo que es Velvet y se lo quiere llevar, pero... Toca esperar. Ahí está. Es que no puede hacer nada, gente. Es que no puede hacer nada. Si lo mato, gente. Se me ha quedado nada, ¿eh? Porque tenía mucho oro encima. Que si no, se va para base. Ojito ahí, ¿eh? Ojito ahí. Sigo duplicando el farmeo, es worth it. Esto no es worth it, esto sí que no. O sea, ¿cómo pierde abajo mi ase contra Kaylin 1-1? ¿Cómo molesta a Hannah? A ver, es bastante counter mío. Ey, Aurelion también se muere y... ¡Oh, que se han muerto todos, loco! ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, que va 0-2. Buah, diferencia de sector agropecuario. Que flipas por lo que estoy viendo, ¿no? Bueno, viendo las peleas que ha forzado en Topside. Fíjate que le he escrito que no quería jugar top ni nada, pero nada, da igual. La complacencia. Claro, totalmente igual. Pues bueno. El mundo requiere que persigamos su... Tengo un poco de miedo de Bel'Koth. Lucha a muerto un enemigo.
A ver, el matchup lo vamos a ganar de paliza, pero la partida, que esta Velvet no esté abajo, es criminal. Oye, ¿por qué me sigue focusando la torreta? ¿Por qué me sigue focusando la torreta? ¿What? La poción de corrupción, ¿verdad? Supongo que F. Dos kills para Nasus. Encima estaba Hanna otra vez en top. Duro, eso ha sido duro. Qué pena. Bueno, me tepearé ahora arriba. Me puedo hacer Tabi y tanquearme al Nasus y a la Caitlyn fácil, que van bastante pet. Así que... lo malo, que me voy a tepear aquí y me va a subir Hanna de nuevo. O sea que... Un poco triste. Para eso vamos andando. Seguramente juega Split esta partida. Es que no me quiero agrupar con el Zac. No me da la gana. No me da la gana, gente. Y escalamos mejor. O sea que... me haré guantelete, Sterak. Y luego veré a ver. Please, don't do that. ¿A quién le dice? A la Lux, que le está robando el farm. Pues, vamos a frisear aquí. Que Nasus venga. Vamos a forzar que venga. No, tío. Esto es malo. Ya no hay freeze. A ver, supongo que en algún momento Velvet funcionará, ¿no? Imagino. Va 2-0. Va 0-2-10 el support. Esta partida está fucked. Totalmente, ¿eh? Ha muerto un... vale, han matado a Killing. Eso está bien. Están viendo todos. Yo te pegué para ir abajo. Tu equipo ha destruido una torre. ¿Me tengo que hacer cuchilla en vez de guantelete? Es mi duda. Yo creo que no. Es que Nasus va muy por detrás. Debería playarle a daño bruto fácilmente. Yo creo que es que me lo sigo reventando súper mega fácil. El problema aquí es que me vengan todos. Es literalmente el problema. Voy a base. Y no me puedo agrupar, ¿eh? Si me agrupo voy a perder la ventaja que tengo contra Nasus, que ya no tengo tanta porque me he muerto dos veces, pero la venganza que tengo de... o sea, la ventaja que tengo de farmeo, que son bastantes minions, o sea, son casi 50, son más de 50 minions. O sea que no. Doble para Aurelion, es worth it. Worth it que flipas, además. Nah, acaban de fedear que flipas el Aurelion. Ah, está bien. Está bien porque creo que me da tiempo a ir al farmeo de top. Oh, well play, Velvet. ¿Y lo hace bien? Well play. Vale, tengo que hacer el Sterak. Como veis, me bajan bastante fácil en las teamfights. Relativamente normal. Sale Drake. Que creo que voy a pusear esto. Y ver de hacérmelo, ¿no? Imagino. No lo sé. A ver, voy a meter un guard aquí. Lo están tratando de pusear. Pues no, no voy a ir ahí. Hecho bien. Flash. Un poco arriba, ¿eh?
Ah, esto es muy bueno. Esto es muy bueno, gente. Esto es muy bueno. Vale, me tengo que hacer ahora el Strack. El Nasus puede que llegue un momento que me gane si no tengo cuchilla negra, ¿eh? Esto es importante tenerlo presente. Sin cuchilla negra, Nasus te puede ganar. Ahora bien, con cuchilla negra, imposible. O sea, si le das la E, no te va a ganar nunca. Ya puede tener 10.000 stacks. Que no, bueno, 10.000, si tiene 100. Mi típico vídeo Vandaril de 100 millones de stacks. Ahí sí. Pero en el resto de casos, muy difícil. Esto guarde tanto. El problema que veo aquí es que puedo engañar al Nasus e intentar matarlo, pero es que me va a subir Hanna de nuevo y me va a matar, gente. Y es que no quiero eso. Pero bueno, ese es el problema. Ah, es que no hay nadie aquí cerca. Voy a tener que pushear y ya está. Parece que haya nadie por aquí. Hay gozo en la comida. Viene alguien. El Nasus no hace tan sin respeto así. Que va a venirme la Hanna, gente. La vida es la dulzura de la fruta y la dicha de la batalla. Yo de Ben 19, voy a ir a base. Una pena, ¿no? No puedes splitear bien. ¡Oh! ¿Esto es bueno? Buenísima. Buenísima, gente. Nada, el equipo ahora se la está marcando, ¿eh? Y nosotros que seguimos sacándole una brutalidad de farm al Nasus. Por 9 belt. Ah, Belcott, no Velvet. Si Belcott está jugando decente. Sí, sí, estoy viniendo aquí. Que me focusea a mi Naso. Perfecto. Naso está abajo. Yo voy a meter presión arriba. A ver si puedo lucirme un poco, ¿no? Porque... Benditos sean vuestros corazones. He reventado a Nasus y poco más. Y ni siquiera parece que lo haya reventado. Simplemente, pues bueno. Quería poner delante, pero no podía. Muy tanky, ¿no? No he hecho nada este teamfight. Quería tirar la torreta, pero hemos tardado mucho. Supongo que... F. Somos useless los dos top laners, o sea... También he fallado la E. Es curioso porque el otro día un pavo dijo... Dijo en YouTube... Es que no se me va a olvidar, dijo... Y la O está rotísima, no sé qué, vas 0-2 y matas. Y le contestó otro, un seguidor. Muy buena respuesta, sí, pero también puedo ir 10-1, fallar la E... Y ser inútil. Ahí le humilló, ¿verdad? Verdaderamente ahí le humilló. Las olas que arrastrarán al fondo, pero bueno. Porque yo aquí, esta teamfight la podría haber reventado, o sea. Pero, fallé la E. Más que Caitlyn me baja un montón. Este me baja un montón. Cuchilla oscura no te harás. Después del Estera, quizá. El océano es nuestra madre. Todos nacemos siendo tormentas. Me que voy a tepear este teamfight casi 100% seguro. Nunca
¡Dios! ¡Déjenme huir de aquí! No, me veo así. Digo, quizá puedo playar o hacer algo. No, ni de coña. Solo debemos conservar. Vuestra torreta ha sido destruida. No, se la llevó. Es good, se la llevó. Se la llevó y encima va a flashear y se me va a salir bien. Unas cosas que pasan. Pues sí, la verdad. Déjeme explicar, porfa. Soy una maestra. Aguas estancadas aprenderá. Con Sterak puedo jugar el game. Falta nada, loco. Y tengo que irme arriba ahora, joder. ¿Este Stax tiene Nasus? Creo que puede que ya no le gane, ¿eh? 540. Tiene muy pocos, ¿no? Minuto 26. 540 Stax. Bastante poco. Si odio algo, lo destruyo. Si quiero algo, lo destruyo. Ah, es que ese Nasus está humillado, gente. Que no para de farmear como yo y le saco 50 minions todavía. Tiene mucha armadura, pero claro. Llega la Velvet que se la pela la armadura. Los nombres no importan. Okay. Lo que le ha pegado a mi Ashe, ¿no? Esa Kitty. Ah, esta partida soy una mole de carne y ya está. Top lane parece. Supongo que Velvet late game. Oh, muerto. Perma Janna Vel'Koz. Ya no me ha jodido a mí la partida. ¿Podemos Nashor con Velvet? Creo que sí, ¿eh? Creo que Velvet hace ahí... Y le humilla. Bueno, a ver, es que jugar top es mucho esto, gente. Jugar top es mucho dejarse carrear y... Qué chilling. Es que lo que le mete Velvet... Aquí encima se acaba de one-shotear el carry. No sé por cuál. Ok, vamos a hacernos armadura. Vamos a hacernos un Jaxo, yo creo. Y luego un rostro. Sí, me voy a tepear aquí. Por ahora no hace falta cuchilla. Mi equipo tiene mazo de daño, pero mazo. Soy mortal, gente. O sea, Nash me tanqueará mucho, pero yo también. Pues bueno.
El engaque de la frustración. Y lo mismo tiene el mismo impacto que todo, prácticamente es el mismo. Qué diferencia. Madre mía, lo que le han hecho, loco. Le han one-shoteado. Pues GG, gente. Bastante team gap. Es cierto que al final la que ha cargado ha sido la Velvet, que iba 0-2 y de repente ha dicho: momento, momento, y ya está, ya está, ya está. Pero bueno, supongo que GG. ¿A quién le damos el honor? A Velvet, clarísimamente. Porque ha pasado de 0-2 y hacer calls de mierda a jugar de puta madre. Antis boosted Velvet won this coach power mid top R y BI. A ver, es cierto, es que el Nasus ha sido useless, gente. O sea, el Nasus ha sido totalmente useless.